Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta. En el programa de hoy, te presentamos la historia de una mujer que, a través de la aceptación de la forma natural de su cabello, encontró una oportunidad de emprendimiento que ha cambiado su vida. Hoy, con William Sánchez, Niurka de la Cruz y su proyecto Greñas LV, vamos a conocer más de su historia. Niurka. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Qué placer verte. Gracias, igual. ¿Y todos estos cabellos, muchacha? Ah. Dios te lo dio. Dios te lo dio. ¿Y tú sabías que siempre los tenías? Sí. ¿Sí? Sí. Qué bueno. Mira, cuéntame de tu proyecto. Bueno, ya no es un proyecto, es una realidad. Exacto. Greñas LV. ¿Qué es eso? Greñas es un salón para cabello rizo y afro. Es un espacio donde manejamos el cabello rizo, donde orientamos a las chicas a cómo manejar su cabello y, bueno, también lo estilizamos. Ok. ¿Y pudiste grabar ese nombre, Greñas? Greñas, sí. O sea, claro. ¿Lo pudiste registrar? Sí, sí, sí. ¿Está registrado? Está registrado. Greñas, ¿y no es un genérico? Bueno, podría ser. Inclusive. Pero pudiste. Exacto. No, de hecho, no había. Ah. Él es el único. Ah. No tuve ningún problema. Qué chulo. ¿Y de dónde nace esa inspiración tuya de hacer un emprendimiento con el nombre Greñas y que trabaje con afro y con... Y sobre todo tú, que eres una mujer rubia, normalmente el término afro está muy ligado a la mujer morena, ¿no? Sí, sí, sí. Pero realmente yo entiendo que, por lo menos dominicano, siempre la mayoría tiene el negrito detrás de la oreja. Eso independientemente de que uno se vea blanquito y eso. Eso es verdad. Pero la iniciativa nace de que cuando yo inicié, o sea, tomé la decisión de tener mi cabello rizo, aquí en La Vega no había un lugar. Y yo trabajaba, recuerdo, en una empresa. ¿Un lugar de qué? ¿De darte tu tratamiento? De exacto, hacerte tu... un salón para cabello rizo. Ok. Aquí en La Vega no había. Muy bien. Entonces, cuando yo inicié mi proceso, era difícil manejármelo. O sea, manejar el cabello rizo. No sabía, no tenía el conocimiento, no sabía cuáles productos usar. No tenía ningún conocimiento del cabello rizo. Okay. Pero sí todo el deseo de llevar mi cabello natural. Correcto. En ese entonces sí habían influencers, de hecho por ahí fue que empecé a orientarme y a tener conocimiento sobre el manejo del cabello rizo. Influencers que ya estaban trabajando con el tema de pelos rizos. Exactamente, rizo. Muy bien. Que ya hablaban y orientaban sobre el cabello rizo y ya llevaban el cabello natural. Qué chulo. Entonces en ese tiempo, te estoy hablando que hace como 5 años atrás, en ese tiempo aquí en La Vega todavía no tenía ese auge que hoy día tiene. La Correcto. Comunidad rizada en La Vega no tenía tanto crecimiento como ahora. Okay. Entonces... porque tiene un nombre esto. Comunidad rizada. Sí, somos una comunidad realmente. Oh, oye, sí, qué chulo. Sí. Entonces, en ese entonces sí había salones para cabello rizo, pero en Santo Domingo y en Santiago. ¿Por qué tú querías tener el pelo rizo si no fue una... algo que fue natural siempre en ti? Me imagino que tú decides esto por algo, o sea, ¿qué pasó? ¿Fuiste objeto de bullying o qué sé yo? Bueno, mira, sí. Y realmente desde niña yo sabía que tenía mi cabello rizo. Ok, ok. Pero tú sabes que por costumbre en nuestra sociedad, lo bonito y lo, vamos a decir, lo formal, ¿verdad? Uh-huh. Es el cabello lacio. Oye, de hecho, desde niña, a mí me sometieron alisado. ¿Desde niña? Desde niña. Y ¿qué edad tenía cuando te dieron el primer alisado? Menos de 10. ¡Wow! Menos de 10. ¿Y eso no es un tanto peligroso para una niña estar sí, en contacto claro, con estos químicos? Claro, claro. ¿Es peligroso? Es peligroso. Ok, entonces tu caso. Y mi caso, bueno, me alisaron desde temprano porque mi mamá no sabía manejar mi cabello. ¿Entiendes? Era difícil manejar mi cabello rizo. Uh-huh. Entonces, lo más fácil era lasearlo. Okay. Entonces, me alisaron desde temprano y el blower. Okay. Entonces, eso era una tortura. Cada vez que a mí me decían que había que alisarme, ya te puedes imaginar, casi 3 meses. Wow. Eso era una tortura. Okay. Una tortura. Recuerdo yo que se utilizaba en aquel entonces... vinagre como neutralizante. ¿Vinagre? Vinagre. Mira, muchacho, y eso...
Te daba una picazón en el cuero cabelludo. Dios mío. Eso era una tortura. Yo lloré muchas veces. ¿Y qué es lo que es un neutralizante en ese caso? Es como para neutralizar el... El resultado del alisado. Exactamente. Correcto. Algo así. Ajá. No sé mucho en la... ¿En qué lenguaje? No, bien, no manejo esos términos ya por ahí. Pero sí, utilizamos... Ya no, ya después, unos años después, el alisado traía su neutralizante. Okay. Y ya no había que utilizar el... El vinagre. El vinagre. Qué pero picaba. Yo sé que muchas me van a entender. ¿Qué piensa una niña con 9 años que la sientan ahí a hacerle un alisado? Una tortura. Una tortura. Claro, uno también, tú sabes que te inculcan, ¿verdad? Uh-huh. Que es bonito, que tú te vas a ver más bonita. Okay. Y imagínate, hay un refrán por ahí que dice, antes muerta que sencilla. Exacto. Y uno por verse lindo. Uh-huh. Entonces, ¿desde los 9 hasta qué edad? Dándote alisado todo el tiempo. Uf, ya yo tomé, ya luego de adulta, qué sé yo, tenía que es 20 por ahí años, decidí no alisarme más. Ok. Pero sí me laseaba con el blower. Ok. Que también era una tortura. ¿Otra tortura? Otra tortura. El quemón, el calentón, los galones, era otra tortura. Ok. Y ahí duré muchos años sin alisarme, pero sí me pasaba blower. Ok. Y la primera vez que tú dijiste, bueno, ya no fuño más con esto, yo voy a tener mi pelo como Dios me lo dio, arranqué. ¿Qué te decía la gente entonces? Mira, mi proceso empezó, yo tenía el cabello lacio y largo. Y me dio con cortarme. Y me raspé la cabeza. ¿Qué? No. Me di el famoso corte de Rihanna. Wow. Como así la mayoría de gente lo conoce. Y me raspé la cabeza. Wow. Eso fue decisión mía. Yo quería... Siempre me han gustado los cortes. ¿Y no fue chocante eso, digamos, en tu vida laboral, en sí, la empresa, claro, donde trabajabas? Claro. ¿Qué pasó? Claro. Inclusive me tildaron de lesbiana. ¿De lesbiana? Sí. ¡Mórrela! Sí, me dijeron y que tú sabías que ese es el código de las lesbianas. ¡Ay, cool! Entonces, fue un tema con el trabajo, porque fue algo que yo hoy estaba lacia y al otro día llegué con la cabeza raspada. ¿Sufre en República Dominicana mucho la gente que tiene el pelo rizo? Claro. ¿Sí? De discriminación. Pero es que no de puede bullying. Ser. Es que sí. Tú me lo dices y la verdad no puede ser, es que no. Sí, es que la porque gente, es lo natural en nosotros. Exactamente. Y más en un país como el nuestro, que somos tan diversos, uh-huh, que hay de todo. Sí. Aquí no somos todos blanquitos, pelo lacio. Exacto. O sea, aquí hay mucha diversidad. Uh-huh. Entonces, es parte de nosotros. Uh-huh. Y las personas hoy día aquí, la sociedad, tildan este estilo como algo informal, como algo rebelde, como falta de higiene. También, sí. Okay. Así nos tildan que no es para nada formal, okay, que no es representativo. Okay. Y eso es parte de nosotros. O sea, mi cabello rizo, yo nací así. Exacto. Porque es algo ya genético que viene de mí, de mis padres, y por más que yo luche, el cabello me va a salir rizado. Okay. O sea, cuando yo me laseaba, volvía y salía. Y yo lo que estaba era luchando contra la corriente, porque... Exacto. Estaba luchando con algo que es mío. Que a los 15 días volvía para atrás. Exactamente. Niurka, ¿cuál es la diferencia entre un salón de belleza de los normales tradicionales? Convencional. Convencional, digamos, al salón de belleza tuyo, que solamente trabaja con afros y con rizos, ¿no? Sí, esa es la diferencia. Nosotros nos dedicamos al cuidado del cabello rizo. ¿Y no, requiere esto algún tipo de aprendizaje en sí, especial? Sí. ¿Y los productos son especiales también? Exactamente. Cuéntame. De hecho, yo cuando tomé la decisión de poner un espacio, yo me preparé. Yo fui al salón de Santiago, fui como clienta. ¿En Santiago hay un salón que hace esto? Sí. Ok. Un cabello, de cabellos rizos. Uh-huh. Entonces, le hablé a ella de mi... De mi deseo de tener un espacio aquí en La Vega también. Uh-huh. Y ellas se ofrecieron a entrenarme. ¡Wow! Desinteresadamente. Yo me preparé con ellas y ya, que como los 4 meses, ya yo estaba abriendo mi salón aquí. Lo que tú me quieres decir es que dedicarse a este tipo de salón va más allá de un simple negocio. O sea, hay una misión adicional, sí, en el caso de ustedes. Sí, claro que sí. ¿Y cuál es? Porque es orientar a las chicas y ayudarla aceptar su cabello. Te lo digo porque nosotros hemos tenido personas en nuestro espacio que tienen una lucha dentro de su entorno familiar, dentro de su entorno laboral
y a nivel general de la sociedad. Porque correcto. Llevar este estilo conlleva de que tú tienes una presión social porque te atacan y te hacen bullying por tener el cabello así. Por lo que te digo, ¿no sería más fácil verse como una gente normal, que se autoacepta, que estoy orgulloso de mí, de lo que yo soy y cómo soy, y de lo que papá Dios hizo en mí y de mi raza? Exactamente. ¿No sería mejor ubicarlo como por ahí? Es lo más fácil, pero imagínate, ya nosotros, la sociedad nuestra, por costumbre ya y ser ciertos estigmas que ya se han establecido, ¿verdad?, desde hace mucho tiempo, de que lo bonito es lo lacio, de que lo formal es lo lacio, por ahí viene el asunto, porque hay un sector que no lo acepta. ¿Y qué de especial tiene el pelo rizo? Si podríamos decir algún elemento diferenciador y especial. Bueno, es natural, es lo primero, ¿verdad? Okay. No te voy a decir que es fácil de manejar, porque no es así. Hay gente que entiende que llevar este estilo es solo con agua y jabón y ya te fuiste. Oh. Eso no es así. Esto lleva un cuidado igual o más que el cabello lacio. Igual uno tiene que utilizar tratamientos. Solo que sin tortura. Exacto. Más natural. Okay. Da cierta libertad, porque no te esclaviza a los procesos. Ya. Desde el punto de vista psicológico, yo veo que la mujer le da mucho valor, sobre todo la mujer latina y en especial la mujer de República Dominicana. Sí. ¿Qué es lo que significa el pelo para una mujer en República Dominicana? Bueno, yo siempre he dicho que es como un accesorio. El pelo es parte de la mujer, es lo que, vamos a decir, parte de su femineidad, ¿verdad? Uh-huh. Y lo que la distingue como mujer. Uh-huh. Entonces, yo digo que es el accesorio ideal de la mujer. De la mujer, el pelo. El pelo. Eso es como el marco de referencia. Exactamente. Ya. Si, como tú dices que esto, lo más chulo de esto es que sea natural, si tuviéramos que decir un producto clave en el cuidado del cabello rizo, ¿cuál sería? Bueno, los productos, no te puedo decir que hay uno. O elementos naturales. Elementos naturales, la hidratación, los aceites. Los aguacates. O sea que aquí aplica aquí la famosa fórmula de la mujer campesina de antes. Sí, la, ponerse de los mascarilla caseros, de aguacate. Sí. Y funciona. Funciona. Sí. O sea que una forma de hidratar perfectamente un pelo rizo podría ser poniéndose aguacate, ¿no? Sí, por decir algo, ¿verdad? Porque exacto. Hay muchas cosas. A ver, vamos a ver. El cabello nuestro, crespo, se caracteriza por ser reseco. Falta de hidratación. Exactamente. Porque, ¿qué pasa? Eso tiene una explicación, vamos a decir, lógica, ¿verdad? Y es que, ¿qué pasa? El cabello lacio, tú sabes que el cuero cabelludo emite como una grasita. Grasa. Entonces, con el cabello lacio, esa grasa fluye más fácil. Uh-huh. Como el cabello es rizo y el cabello es así, uh-huh, esa grasa no fluye tan rápido y se queda. Ok. ¿Te entiendes? Entonces ya por eso el cabello se tiende a ser reseco. Ok, entonces me dijiste aceites. Aceites, utilizamos mascarillas comerciales, que ya hay muchísima variedad. Para hacer los rizos. Para cabellos rizos, sí. Okay. Hay mucha variedad, diversidad de productos que son para cabellos rizos y en base a la necesidad y en base a la textura, porque no todos los productos para cabellos rizos son para todos los cabellos rizos. O sea, porque el cabello hay rizo, tipos de cabellos rizos. Sí, o sea, hay tipos de textura y hay tipos de de rizo, de patrón de rizo. Ajá. Sí. Ok, ¿y qué sería un veneno mortal para un pelo rizo? El blower. El blower. Y el alisado. Y el alisado. Y la plancha. Todo lo que sea caliente. Sí, porque ¿qué? Cambia el patrón del rizo. Lacia el cabello y se pierde. Entonces, vamos a ver, porque a veces como que no entiendo un poco la dinámica del pelo de la mujer. La mujer de pelo bueno, cuando tiene un evento especial... Corrección. Ajá. Corrección. Ajá. No hay cabello bueno. Ah, perdón. Ni cabello malo. De pelo lacio. Sí. Gracias. Pelo lacio. Gracias. Pero no existe ni bueno ni malo. Correcto. Entonces, la mujer de pelo lacio... Cuando tiene una actividad especial, entonces se hace unas onduladas, ¿no? Sí, unos cabellos. Se hacen unos bucles o exacto. Unas ondas, como él le llama. Y entonces, ¿por qué no definitivamente dejar eso de manera natural? Por lo que te digo, ya es algo que viene
Una presión social. Una presión social de que lo bonito es lo lacio. Uh-huh. Y eventualmente ahora hay peinados, ¿verdad? Y uh-huh. cuando la mujer va a un evento especial, pues quiere hacer algo diferente. Ya. Y mira que nosotras en nuestro espacio hemos recibido chicas lacias que quieren probar algo diferente. Y van y se hacen. Y van, exacto. Hay un servicio que se llama Flexis, que le hacemos a las chicas, que esa es la manera en la que podemos rizar el cabello lacio. Okay. No queda igual que, por ejemplo, mi cabello, porque es diferente. Pero lo rizan. Pero se riza, sí. ¿Y se queda en el tiempo? No. No. Dura un tiempo, dura una semana, dos días, hasta tres que lo días, lave. Hasta que vuelve y lo lave. Ya. Y ya después vuelve. Sin importar qué tan lacio sea el pelo. Sin importar qué tan lacio. Puede rizarse. Exacto. Con ese proceso, con los flexi. No, ¿y no es muy dañino para el pelo natural de la persona? No, no, no. ¿No? Porque utilizamos productos naturales, ¿verdad? Mira, los productos normalmente, en su gran mayoría para cabellos rizos, uh-huh. vienen libres de sulfato, vienen libres de parabeno, de sal. Ya. O sea, son más limpios, por decirlo de alguna manera. Ya. Y el tema del corte entre un pelo lacio y uno rizo, ¿hay alguna diferencia? Sí. Hay, inclusive el cabello rizo se corta en seco, en su gran mayoría. Oye, eso. Sí, hay técnicas, o sea, no es que solo se corte así, también se puede cortar mojado. Okay. Pero hay una técnica que tú puedes cortar el cabello rizo en seco. Yo digo que es como cuando tú estás podando un árbol. Uh-huh. Eso parece, cuando tú lo estás haciendo cuando en seco. Cuando estás podándolo, ¿verdad? Sí. ¿Y hay estilos de corte específicamente para pelos rizos? Sí. Empezando por el gran corte. ¿El gran corte? ¿Cuál es el gran corte? El gran corte es cuando tú decides llevar tu cabello natural y tú cortas todo lo procesado. Okay. Y te quedas con lo natural. Okay. El nivel de largo que quede va a depender del nivel de crecimiento que tenga la persona de su cabello natural. Okay. Ese es el gran corte. ¿Cómo se llama este corte que tú tienes, por ejemplo? El mío este se con llama pollina. Corte rezo. ¿Rezo? Sí. Ya, yo pensé que era como de la gran corte. Porque se parece así como... ¿Tú has visto los peluquines que utilizan la administradora de justicia en Francia? Ajá. ¿Cómo se llama el corte? Rezo. Rezo. ¿Qué corte significa rezo. Esto? Bueno, el rezo es por una... Viene de la señora que lo... Vamos a decir que lo... Que lo creó. Que lo creó, uh-huh. Exactamente. Ella se llama Nubia Rezo. Entonces, consiste en darle volumen al rizo, okay. al cabello. Perfecto. De que tenga mayor volumen, forma uh-huh. y se vea más definido. O sea, que si a ti te invitan ahora mismo a una boda... o tuvieras que casarte o lo que sea, tú con ese corte rezo perfectamente te pones tu vestido normal. Claro. Y ya lista ya. emocionalmente para... Claro, donde sea. Y también cualquier persona puede hacerlo. Claro. Claro, que cumpla con la condición y tenga su cabello rizo, ¿verdad? Correcto. Porque hay personas que entienden que nosotros en el salón tenemos como un aparato o un producto que lo pone así. Exacto. Y no es así, eso... conlleva un proceso y es si la persona tiene su cabello rizo. Entonces, dímelo, nada más nombrármelo, los cortes en pelo rizo, ¿cómo son? ¿Cuáles son? El gran corte. ¿Gran está, corte? Está el corte rezo, uh-huh. también está el corte pixie, uh-huh. Hay un corte que se llama en forma de diamante, o sea, hay mucha ¿Y los variedad. Hombres? ¿Y los hombres y el pelo rizo? Yo veo muchos hombres que se están dando queratina ahora. Sí, no, sí, realmente sí, pero... Pero me llama la atención, muchos. Sí, a veces yo digo que la... Esto se ha tornado al revés. Sí. Las mujeres se cortan y los hombres quieren tener pelo largo y hasta se ponen queratina y todo eso. Pero sí, también tengo chicos rizados uh-huh. que cuidan su cabello. ¿Cómo? Sí. Sí, con pelo rizado que van y se lo cuidan. Sí, yo tengo muchos chicos que van a mi espacio. Oye, qué bien. Y de todas las ramas, vamos a decir, profesionales, tengo médicos... ingenieros, abogados, igual que las chicas. Ok. ¿Podríamos decir, Niurka, que en definitiva tenemos un prejuicio racial? Sí, totalmente. Dios mío. Totalmente. ¿Con relación al pelo? Con relación al pelo. Inclusive, miden tu capacidad por el cabello. Ya. Hay empresas que no aceptan a sus empleadas llevar el cabello rizo. Wow. Porque no lo ve informal. Eso es racismo. Y eso es total discriminación. Total. ¿Te entiendes? Entonces, yo digo que
no podemos valorar la capacidad de una persona por su físico, exacto, por su forma de, por su naturalidad, porque el cabello que ha nacido liso, eso es algo que nació en ti. Ya. ¿Entiendes? Entonces no puede ser. Ok, aparte del tratamiento del pelo rizo y afro en el centro Greñas LB, ¿qué otro servicio se puede encontrar? Bueno, nosotros hacemos color. Okay. Trabajamos la colorimetría. Hacemos pedicure y manicure también. Uh-huh. Y ¿Cortes? Y me imagino las definiciones de los diferentes estilos de definición del cabello. Porque, exacto, por ejemplo, y que lo trabajan, me imagino, de acuerdo con... De acuerdo a la textura, y de el acuerdo físico de la al persona. Físico y al gusto de la persona. Exacto. Y al proceso en el que esté. Okay. Porque, por ejemplo, hay chicas que empiezan el proceso de transición. Este consiste cuando la persona decide ya no laciarse más su cabello ni someterse a proceso de calor, empieza a hacer la transición y maneja las dos texturas. Okay. La textura procesada, okay, con la natural. Hola, soy Claribel Tolentino, socia fundadora del Salón Greñas, ubicado en La Vega. Soy de las personas que piensa que todo sucede en nuestras vidas por un propósito. Así es como en el 2012 decidí reducir un poco más los procesos químicos texturizantes por cuestiones de salud. En el 2017 decido definitivamente dejar mi cabello natural. Es cuando me encuentro con la situación de que en La Vega no había un lugar especializado para tratar esta textura. Ya para finales del 2018 iniciamos, Niurka y yo, con los planes para hacer que esto sea una realidad. Son varias las razones que me llevaron a impulsar y tener que Salón Greñas sea una realidad, dentro de las cuales es tener un espacio dentro de la cercanía donde tanto yo como mis hijas puedan manejar su cabello de forma natural. En La Vega no existía un lugar que fuera exclusivo para tratar esta textura. Excelente oportunidad para emprender y apoyar la expansión de la comunidad afrorizada, con un equipo de trabajo comprometido con la calidad en el servicio. Tu Salón Greñas no solo es un espacio para peinar a nuestros clientes, sino que aquí tú encontrarás, tanto físicamente como a través de nuestras redes, la oportunidad para aprender a amar, cuidar y lucir un cabello natural, saludable. Así como dice nuestro eslogan, Greñas, que lo natural no tenga final. Cuando una mujer está en etapa, digamos, de quimioterapia y ese tipo de cosas, que no puede hacerse proceso en el pelo, ¿implica esto que los procesos tienen algún elemento dañino en el cuerpo de la persona, de la mujer? Podrías decirse que sí. Sí. Sobre todo con los productos químicos. Hay un proceso de absorción del cuerpo, por el cuero cabelludo. Exactamente. Ya, muy bien. Por eso es que este estilo no solo es como la gente lo ve, que es una moda, también es libertad, es naturalidad. ¿Salud? Y es salud. Yo tengo muchas personas que son sobrevivientes de cáncer. Y están contigo. Y están conmigo. Yo tengo una señora que ella, cuando nosotros abrimos nuestro espacio, empezó a visitarnos y ella estaba en proceso de quimioterapia. Wow. Y tenía, ¿qué te digo? Estaba calva. Okay. Hoy día ella tiene un cabello casi como el mío. Muy bien. República Dominicana y el mundo se quiere comunicar con Niurka de la Cruz a través de Greñas LB. ¿Cómo lo hace? Nos pueden seguir en Instagram. Así mismo se llama, Greñas. Arroba Greñas LB. Arroba Greñas LB. Ok. Nos puede contactar por WhatsApp, 829-571-9363. 571-9363. Por ahí se puede comunicar la gente, hacer directa, sus citas. Hacer sus citas, laboramos por cita también. ¿Y no trabajan a domicilio? No. Si hay, por ejemplo, mujeres que están en un proceso de salir de un proceso de cáncer, digamos, ¿ustedes no hacen ese servicio a domicilio? Bueno, no se nos ha presentado la... Te acabo de dar un producto para tu negocio. Sí, y una idea. Muchas gracias, Niurka. Un placer, gracias a ti por el apoyo. Me parece que hacen un trabajo hermoso. Gracias. Un trabajo digno. Te felicito porque gracias. Los mejores trabajos del mundo son aquellos en el que tú puedes hacer
tu trabajo, ganarte tu dinero, pero al mismo tiempo también dejar un aporte social. Lo que ustedes están haciendo es hermoso. Exactamente, y hacerlo con amor. Exactamente. Muchas gracias a ti. A ti. Y a ustedes también. Muchas gracias. No se vayan. Seguimos aquí en Hoy con William Sánchez. Seguimos con la historia de un destacado médico ortopeda infantil, quien a raíz de la muerte de su madre por enfermedad cardíaca, se enamora de la medicina con el fin de ayudar a otros. Hoy, con William Sánchez, en Manuel Pichardo, vamos a conocer más de su historia. Seguimos aquí en Hoy con William Sánchez. En esta segunda parte de este programa estoy con el doctor Emmanuel Pichardo Núñez. Núñez, claro. Lo dije bien. Así es. ¿Y te gusta mucho el Núñez? Claro, me encanta. Es el apellido de mi mamá. ¿Cómo estás? Todo bien. Hermano. Todo bien. Ah, y el apellido de tu mamá. Claro. ¿Y siempre lo usas? ¿En tu tarjeta? Siempre. Claro. ¿En todo? ¿En el receta? ¿Cómo se llama? En la receta. ¿La receta, todo? Siempre lo ratifico. ¿Por qué? Claro, porque uno está más seguro que hijo de su madre que de su padre. Es verdad. Y también, no es que no estoy orgulloso de mi papá, porque mi papá en un momento fue padre y madre. Excelente. Pero yo también estoy muy orgulloso de mi mamá. Claro. Entonces yo siempre lo ratifico. Pero el hecho de que dices, estoy más seguro ser hijo de mi mamá que de mi papá, ciertamente tiene sentido. Claro. Y es algo muy lógico. Científicamente y también de la parte emocional, ¿tú entiendes? Uno medio, sabes que los hombres siempre nos identificamos más con la madre, pero las madres son un poquito más cariñosas. Sí, es verdad. No es que los padres no te quieran, pero la madre siempre demuestra un poquito más de afecto. ¿Por qué estuviste un tiempo con tu papá haciendo él el papel de padre y madre? Bueno, en mi etapa de bachillerato, o sea, a la edad de 14 años, nosotros vivimos un momento muy trágico y mi madre falleció. Wow. Por un problema cardíaco. A raíz de eso, mi papá, aparte de sus funciones de padre, se convierte en función de madre. O sea, sí. Todo lo que tiene, lo que más la madre vela por la salud, que su hijo esté bien vestido, que coma, que esté atento a sus tareas, mi padre pasó a hacer ambas funciones. O sea, dejar de trabajar para recibirnos nosotros, para prepararnos una comida, estar pendiente de las tareas de mí y de mis hermanos. ¿Y qué edad tenías tú cuando murió tu mamá? Cuando mi mamá falleció tenía 14 años. ¿14? Porque tú eras un jovencito. Claro, y yo sabía, tenía noción de la situación. Claro. Sí. ¿Ella, cáncer era? No, mi mamá murió por un problema cardíaco. Cardíaco, me dijiste. Sí, un problema cardíaco. Ya, ella tenía una comunicación entre una parte de su corazón donde la sangre buena se comunicaba con la sangre no buena o no limpia. Entonces eso le trajo muchos problemas de físico, no podía casi ya ni caminar. Entonces, en ese entonces, en el 2001, la única opción era un trasplante de corazón, que en ese entonces no había tanta tecnología para acceder a él. Todavía en estos tiempos es difícil, imagínate en ese entonces. Pero me imagino que para ti, un jovencito de 14 años, debió ser claro, un claro. trago amargo. Una. Claro, así es. Un trago amargo, pero gracias a mi núcleo familiar logramos superar ese momento difícil. No es que no me afecte todavía, porque sí. La pérdida de una madre no hay que lo pueda llenar o suplementar, pero sí logramos sobrepasar ese momento. ¿Tu papá es médico? No, mi papá es agricultor. Agricultor. Sí, ¿y de mi mamá era maestra? ¿Y de dónde nace el deseo tuyo de ser médico? Bueno, según me cuentan mis padres y mis demás familiares, desde niño siempre me ha gustado la medicina. Uh-huh. Y me decían que cuando había una persona con una herida, alguna lesión, siempre yo estaba ahí curándolo o buscando la forma de mejorar esa situación. Ya, y o sea que eso es algo como que pasión en ti. Una vocación. Una vocación. Una vocación. Y así sientes la medicina, como así vocación. Así la siento, así es. Porque, perdón, muchos médicos dicen eso, pero no demuestran eso. Bueno. ¿Qué te hace sentir hoy que en el ejercicio pleno de tu carrera sientes que es una vocación? Bueno, muchas cosas. Dentro de la medicina, principalmente cuando uno brinda un servicio sin esperar una remuneración uh-huh. o esperar algo a cambio, sino que lo que haces y ves resultados con eso te gratifica y te llena de orgullo de ver que lo que estás haciendo está dando resultados. Uh-huh. Entonces, eso es principalmente lo que me dice que, o sea, la vocación está. Cuando yo veo un paciente hasta fuera del centro de salud que me saluda, que me reconoce, que dice, mira, ahí va mi doctor. Entonces, eso te gratifica y uh-huh. te hace sentir muy bien como persona y realizado a la vez. Ok, y la respuesta de tu papá. Un hombre agricultor y tú le dices, papi, yo quiero ser médico. Una carrera larga, una carrera cara, costosa, vamos a decir así. ¿Cuál fue la respuesta? No, mi papá siempre ha estado para apoyarnos y para encaminarnos siempre al camino del bien. Y desde que él sabía desde que yo estaba
en el colegio que yo iba a ser médico. Incluso lo supo primero que yo. ¿Y los recursos? Gracias a Dios, los recursos no es que siempre han habido en abundancia, pero mi papá es una persona trabajadora. Muy bien. Gracias a Dios, él se ha esforzado mucho y a través de la agricultura pudo suplir la medicina para mí y para mis hermanos. Y cuando entraste a la universidad, que comenzaste a dar las primeras materias, digamos, ya de la carrera, ¿qué sentiste? ¿Conectaste? ¿Sentiste que eso era lo tuyo? Sí, en realidad, desde que uno da las primeras materias, que son básicas, matemáticas, esas cosas, uno no se involucra tanto, pero luego de que uno entra a la carrera de medicina básica, ahí es que realmente te das cuenta si eso es lo tuyo o estás en el momento de pasarte a otra carrera. Correcto. Desde que di anatomía 1, que es la primera materia básica de medicina, yo sabía que eso era lo mío. Okay. Y sabía que por esa línea era que iba, ¿sabes? Por el área de anatomía, de las quirúrgicas. ¿Tú eres fisiatra? No, yo soy ortopedista. ¿Ortopeda? Perfecto. Sí, yo primero me gradué de ortopedista. Ok. Y luego me fui fuera del país a hacer una subespecialidad en ortopedia infantil. O pediátrica. O pediátrica, perfecto. O sea que tú es trabajar con los huesos de los niños, que no es lo mismo que los otros huesos. Así es. Entonces, incluso hay una frase muy conocida en la ortopedia infantil, que se dice que los niños no son adultos pequeños, que pasa muy frecuentemente. Exacto. O sea, hay niños que son tratados como adultos y las reacciones o la forma en que el hueso y los músculos del niño responden son muy diferentes a las de los adultos. Entonces, por eso, los tratamientos actualmente son muy diferentes cuando se fractura un adulto o cuando se lesiona un adulto a cuando se fractura o se lesiona un niño. En medio de la carrera te das cuenta que ortopedia es lo que tú quieres. Ahora, la subespecialidad para hacer ortopedia infantil, ¿qué te inspiró? Bueno, te voy a hacer una anécdota con respecto a eso. A raíz de la situación de mi madre, yo entré a la Universidad de Medicina con la noción o la idea de que yo iba a ser cirujano cardiovascular. Para salvar a esas personas que tenían el mismo problema de mi mamá, cuestión de que no murieran por eso. Siempre supe que algo quirúrgico era lo que iba a hacer. Entonces, cuando di anatomía 2 principalmente, me enamoré de esa materia. Yo decía, bueno, yo voy a ser cirujano. Y ya al final, cuando estoy combinando la medicina, que estoy en el área de quirúrgica, un día un profesor me invita a una cirugía de ortopedia. Bueno, yo no tengo nociones científica porque había estudiado, pero palparlo de ahí no lo había tenido. Cuando yo entré a esa cirugía, yo salí súper emocionado. Dije, no, yo conecté con eso y dije, esto es lo mío. Esto es lo mío. Y a través del tiempo siempre persiguiendo eso. Gracias a Dios, en la universidad tuvimos muy buenos reconocimientos académicos. Empezamos la especialidad. Bueno, luego de que uno se gradúa, sabes que viene el proceso de la pasantía. Que lamentablemente somos muchos para pocos espacios. Correcto. ¿Y qué sucede con esto? Que uno tiene un tiempo de espera de aproximadamente 6 a 8 meses para poder iniciar. Pero en ese lapso de tiempo uno busca la manera de adquirir conocimiento, de elaborar, porque ya tú eres un ente productivo. Luego de que te entregan un título universitario, se supone que tú debes trabajar. ¿Y a la infantil por qué cae en la infantil? Entonces, luego de que empieza la especialidad, ya en mi segundo año de la especialidad me toca rotar en un hospital pediátrico. Okay. Cuando roto en el hospital pediátrico me doy cuenta de que, primero, los niños son muy dóciles y los tratamientos son fáciles en cierto sentido y la respuesta es más que excelente. Wow. Y segundo, que eso ya, como dicen, entra bastidores, tú tienes una doble recompensa. ¿Por qué? Porque tú tienes un niño agradecido y un padre agradecido. Correcto. Entonces, Y una madre. Una madre, o sea, un conglomerado de familiares que te están agradeciendo. De verdad. Entonces, generalmente el adulto recibe un tratamiento, te agradece mientras está en su tratamiento, te ve por ahí, te puede saludar, pero un niño te recuerda de por vida. De verdad. Te recuerda de por vida. Y es lo que te comentaba anteriormente. O sea, yo salgo a la calle normal y los niños me identifican en muchos sitios. Mira a mi doctor. Mira a mi doctor. Hablemos un poquito de ortopedia para yo aprender y que sea mi pago en este programa, mi crecimiento acerca de los profesionales que vienen, pero también para que la gente aprenda. Okay. ¿Cómo podríamos definir el término ortopedia infantil? Ok, entonces lo primero que tenemos que saber es qué es ortopedia y qué es traumatología. Correcto. Porque muchas personas confunden los términos. Correcto. Ortopedia es la parte de la especialidad que se encarga de corregir deformidades.
Y traumatología es la parte de la medicina o de la ortopedia que corrige los traumas y las fracturas. Okay. Entonces son cosas muy diferentes. ¿Qué quiere decir? Ortopedia es un paciente que te llega con una deformidad, con una malformación, con una tumoración. Dígase que nació. Que así. Nació o que creó eso o sin un trauma. Oh, exacto. Mientras que la traumatología, como su nombre lo dice, es la parte de la medicina que se encarga de manejar los traumas. O dentro de esto, exacto, dentro de esto están las lesiones musculares, las fracturas, las luxaciones, todo ese tipo de cosas que conlleva por un trauma de, ya sea de baja o alta energía. Correcto. Entonces, ¿tú trabajas ortopedia infantil? Yo trabajo ortopedia infantil, pero como le he dicho a muchas personas, también estoy facultado para ver adultos. Correcto. Mi idea sería ver siempre niños. Correcto. Porque eso es lo que me apasiona. Sí. Pero muchas veces hay familiares, personas allegados que son adultos que me dicen, mira, yo quiero que tú seas que me vea. Correcto. Y yo digo, bueno, mira, yo no laboro mucho esa parte, pero vamos a hacerle una sesión y vamos a ver cómo yo puedo resolver. Porque primero yo tuve que facultarme, claro, como ortopedista, correcto, general de adultos, claro, y luego entonces fue que me fui a hacer. En definitiva, tú no trabajas con traumas. Sí trabajo traumas, también sí trabajo traumas, pero no es mi fuerte. Mi okay. fuerte es la ortopedia pediátrica. Correcto. Uh-huh. ¿Con qué te encuentras normalmente con padres que vienen con un niño? ¿Qué es lo más común que tú te encuentras? Ok, lo más común por lo que los padres consultan principalmente es por las deformidades de los pies. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que más le preocupa a un padre? La falta de puente. Esa es una de ellas, cuando los niños no tienen puente, cuando caminan con los pies hacia adentro, cuando tienen las rodillas un poquito arqueadas. Uh-huh. Entonces, eso es lo que al padre de inicio le preocupa, porque es lo que ve en su niño cuando empieza a caminar. Entonces, es lo más frecuente. En la mayoría de los casos, son condiciones normales del desarrollo. ¿Y se corrigen? Que se van corrigiendo a través del tiempo. Pero con tratamiento. Hay unos que sí lo necesitan y otros que no. Okay. Entonces, ahí viene mi rol. Yo Exacto. debo evaluar a ese niño uh-huh. para saber si lo que tiene está dentro de lo normal uh-huh. o, en caso de que no esté normal, ¿qué uh-huh. tipo de tratamiento ofrecer? Okay. Entonces, anteriormente aquí teníamos una costumbre de que todo se corregía con botas. Con unas botas, sí. Exactamente. Uy, entonces, horrorosas esas botas. Uy. Entonces, ya a través del tiempo y con muchos estudios científicos, se ha demostrado que las botas no tienen mejoría, o sea, no dan un tratamiento per se. ¿Para ninguno de los casos? Muy poquitos. Porque podría decirte, sin exagerar, que menos de un 5% de la que de verdad lo utiliza. Ay, Dios mío, tanto sufrimiento de tantos niños. Así es. Entonces, lo que sucede con esto es que el niño, como te comentaba anteriormente, tiene un desarrollo normal uh-huh. que a través del tiempo va a ir evolucionando. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que le ponen las botas y el niño se va mejorando por sí solo, por su desarrollo, y entonces dicen, ah, no, pero se mejoró porque le pusieron la bota. Exacto. Realmente el niño se iba a mejorar por su desarrollo normal. Eso es doloroso lo que tú entonces, me estás diciendo. ¿Qué sucede con esto? Las botas son feas, son incómodas, sí. pesadas. Sí. Y actualmente con lo del bullying y eso, entonces los niños no quieren utilizarlas. No, o sea, en tu caso no usas botas. La utilizo, pero para condiciones muy específicas, muy perenne del pie, o sea, que tenga que ser una deformidad meramente del pie. Pero no hay una función o una forma de que un problema de una rodilla o de una cadera te lo resuelva un simple zapato en el pie. Sí. Entonces, eso es una técnica, una metodología que hemos venido cambiando a través del tiempo. Qué bueno. Aquí nosotros como un país en vía de desarrollo, se nos ha hecho un poquito cuesta arriba porque todos, de los que estamos aquí, la mayoría piensa que todos los niños con deformidad se tratan con botas. Sí, así es. Y ese ha sido mi rol aquí, o sea, cambiar esa ideología de que no todo es botas. Y el tema de las cirugías, que para ustedes, me imagino, para ti como médico, el decidir voy a operar a este niño, o sea, hasta como humano, es un tanto difícil, me imagino. Así es. ¿Muchos casos te llegan? Sí, muchos casos. Entonces, a diferencia de los adultos, que te llega una persona adulta con una condición y tú de una decides si necesitan un tratamiento, los niños son diferentes. A los niños hay que observarlos. Eso es lo primero. Para saber si eso que tiene va a mejorar a través del tiempo o si no. Entonces, no podemos tomar una decisión a la ligera. Siempre le damos un tiempo prudente de observación y hacemos unas escalas de pronóstico a través del tiempo y ahí decidimos si de verdad necesita o no tratamiento. Excelente. Hay pacientes que ya llegan con deformidades muy graves uh-huh. y de uno a uno decide ya pues plantearle un procedimiento quirúrgico
para mejorar sus condiciones. ¿En qué momento un papá o una mamá deben decir, déjame evaluar a mi hijo con un ortopeda? Bueno, lo ideal sería que el niño se evalúe, tenga o no tenga ninguna condición, a los 6 meses de edad. ¿A los 6 meses? 6 meses de Dios edad. Dios mío, pero eso yo creo que... Yo no conozco mucha gente que hace. Bueno, te puedo decir que incluso la primera consulta con el ortopedista pediátrico puede empezar desde antes de nacimiento. Con los niños que tienen problemas de pie equinovaro, que tienen deficiencia de una extremidad o no, para uno dar un servicio de orientación a los padres, de qué esperar, de qué vamos a hacer, cómo debemos irnos preparando para eso. Pero generalmente la primera consulta debe ser a los 6 meses para verificar, uno, que sus caderas estén bien. Papá y mamá no saben de eso. Yo creo que eso es un rol del pediatra. Exactamente. Y eso lo es un rol pediatra. De nosotros como pediatras. Eso debe ser un conglomerado de personas, un conjunto multidisciplinario. Tú sabes. Desde el pediatra, la escuela, el mismo gobierno. Pero yo digo el pediatra en el sentido de que todos padres, todos, llevan sus hijos a darle su chequeo mensual al pediatra. Así es. A los 6 meses, el pediatra debería tener como dentro de su protocolo, lléveme el niño al ortopeda. Exacto. Debería, ¿no? Debería ser así. Es un trabajo que tú tienes que hacer. Sí, y estamos en eso. Ah, muy bien. Entonces, mira qué sucede. Como dicen, todo con tiempo hay mejor solución. Sí. O sea, en esta edad, lo ideal es prevenir y no tratar. Exacto. Si el niño viene con alguna deformidad que no es normal, pues a esa edad es mucho más maleable y es mucho más fácil de tratar. ¿El caso que más te encuentras en niños que te llevan? De ortopedia, el más común, sí. De ortopedia, el más común es la torsión tibial. ¿Qué es eso? Para que entiendan. El hueso de la pierna está rotado hacia adentro y los niños caminan con los pies hacia adentro y generalmente se tropiezan y se caen por esa condición. Ese es el más común desde el punto de vista ortopédico. ¿Y este se resuelve de manera natural en el desarrollo del niño también? En el más del 90% de los casos. Increíble. Y eso es lo que yo le digo a los padres. Hay que tener paciencia. ¿Por qué? Porque los niños a la edad de los 7 años es que terminan de lograr más del 90% de su corrección. Correcto. Entonces muchas veces, por eso te digo que esos pacientes hay que observarlo a través del tiempo. Ok, tenemos obstrucción tibial. ¿La segunda? No, torsión. Ah, torsión tibial. Torsión tibial. ¿La segunda? La segunda, anteversión femoral. ¿Qué es eso? Es que los huesos de las caderas, o sea, que corresponden a los muslos, los fémures, se están viendo hacia adelante. Ok. Y es la condición que hace que los niños caminen con los pies hacia adentro. También. Ok, entonces es desde el punto de vista ortopédico. Desde el punto de vista del trauma, porque también los niños actualmente, ya sabes que no eran los niños de antes que se daban tranquilos en la casa. Ahora los niños andan... Sí. Que se suben un mueble, que brincan allí, que se suben un árbol, entonces ahí vienen los traumas. Dentro de los traumas lo más común son las fracturas de antebrazo. Del antebrazo. Y del codo. ¿Qué cosa? ¿Qué sucede? Cuando se cae un trauma de alta energía, viene el niño, trata de no golpearse la cara, y mete los brazos. Huesito. Y entonces la cantidad de energía impacta sobre el hueso y termina fracturando. Ok, esto es fácil de corregir, me imagino. Aunque es traumático para el niño porque hay que inmovilizar, sí, ¿no? Sí, así es. Pero nosotros tratamos de que el niño no tenga dolor, que es la principal mala experiencia que uno se lleva en su vida. O sea, ¿qué? El dolor o el trauma, eso es una experiencia no muy buena. Entonces, tratamos de que todo se haga bajo sedación o bajo anestesia para que el niño no tenga esa mala experiencia. Y cuando se despierte, ya se despierte con su brazo alineado, corregido e inmovilizado. Perfecto. Oigo muchos casos ahora de escoliosis. ¿Qué es eso? Ok. Está muy en boga el tema. Sí. Porque anteriormente las personas no se percataban que su niño tenía alguna deformidad en la columna. Y también anteriormente, te hablo de 20 años atrás, un niño iba a la escuela con una libreta. Sí. Y un lápiz. Mm. Actualmente un niño va a la escuela con una libreta. Con un saco de libreta. Un libro para cada materia. Entonces, el niño lleva una mochila que prácticamente pesa la mitad o igual que el mismo niño. Entonces, ¿qué sucede? Lo ideal es que el niño lleve en su espalda no más de un 10% de su peso. O sea, que estamos hablando de un niño que pesa 50 libras. Exacto, un niño que tiene 7 años, que lo normal debe pesar 60, 65 libras. No debe cargar más de 7 libras en una mochila. Oh, y aquí, un niño de 7 años, de esa edad, carga una mochila que pesa 30 libras. O sea, casi la mitad de su peso. O sea, que estamos creando escoliosis. Estamos
proporcionando a que esa deformidad se intensifique por el aumento exagerado del peso. Entonces, hay niños que la tienen, pero esto hace que se intensifique dicha deformidad. Correcto. ¿Y el tratamiento de la escoliosis? Todo va a depender de su gravedad. Los pacientes que tienen una gravedad leve solo se observan a través del tiempo para ver cómo va evolucionando dicha deformidad. Los que tienen deformidad moderada deben utilizar un corset, que eso es lo que hace que lo mantiene alineado y evita que se siga deformando. Y los niños que ya tienen una escoliosis severa, o sea, una deformidad muy grande, esta afecta a ciertos órganos como son el corazón, pulmones, diafragma. Wow, o sea, y esos sí necesitan cirugía. Ok, se me va el tiempo, pero me gustaría que no perdamos. ¿Cuáles otros casos, digamos, que sean un poco más complejos también tú operas? Ok, de los casos más complejos que operamos son las displasias de cadera. Ok, wow. ¿Qué conlleva? Desde los niños que son de nacimiento, que tienen la cabeza del fémur fuera de su centro, a pacientes ya más adultos que tienen una deformidad tan grande que le produce cojera, que le produce deformidad y que le produce mucha limitación. Estos son los casos más complejos por el tipo de tratamiento que hay que hacer para corregirlo, porque en la mayoría de los casos necesitan cirugía. Perfecto. Y por la complejidad del tiempo quirúrgico, porque son cirugías de 4 a 5 meses. Ese es uno. ¿Lo otro? Otro, deslizamiento capital femoral. ¿Qué es eso? La cabeza del fémur, que debe estar acá por un trauma o por una condición genética, se desliza de su sitio y es muy difícil volver a llevarla a su centro. Principalmente ocurre en pacientes ya preadolescentes o adolescentes, y el tratamiento conlleva mucho tiempo porque debe permanecer mucho tiempo en reposo, y el tratamiento quirúrgico es muy demandante porque la cirugía es muy, muy demandante, la técnica. Incluso en el país somos aproximadamente 3 o 4 personas que sabemos que hacen esa cirugía. Wow. Tercero, los traumas. Todos los traumas. Los traumas de todos los tipos. Desde el niño que se cayó caminando hasta el niño que se cayó de un árbol a una altura aproximadamente de 2 metros. Okay. Que vienen con lesiones muy pequeñas a los que vienen con lesiones muy grandes. ¿Tú eres casado? Sí, claro. ¿Y tienes hijos? Claro. ¿Cuántos? Yo tengo un varón de 5 años y medio y ahora viene una hembra en camino de 6 meses de embarazo. ¿Cómo ves el padre ortopeda infantil sus hijos? Bueno, primero padre y luego ortopedista. O sea, primero el amor que uno le brinda a un hijo que solo lo puede sentir y que ya lo es. O sea, uno no lo puede describir y hasta que no le toca no sabe lo que es. Pero también, desde el punto de vista ortopédico, desde que yo acaricié a mi niño cuando nació, de una vez fue en chequeo de arriba abajo. Yo me imagino. Chequeo de arriba abajo. Entonces, eso es, después que ya yo vi que todo estaba dentro de lo normal, pues de vez en cuando se prende siempre el ojo crítico científico y bueno, mi niño tiene un pie hacia adentro, que bueno, pero por la edad yo entiendo que eso es normal. Y lo dejo todo continúa normal, exacto. ¿Sin estrés? Sin estrés. Pues muchas gracias. Siempre a tu orden. Gracias por educarnos. Para eso estamos. Yo sé que a la gente le ha gustado muchísimo. Realmente eso es lo que yo le explico a los padres. Yo siempre trato de explicarle lo que tiene su niño, pero orientarlo, que es lo más importante. Te iba a preguntar que si no fueras médico, ¿qué te gustaría hacer? Yo digo por el tamaño del cuerpo, jugar básquetbol. Mucha gente me dice eso, pero yo siempre pensé, como siempre me gustó la medicina. Ok. Pero entiendo que si no hubiera sido médico, me hubiera gustado mucho la ingeniería. Excelente, muy bien. Pues muchas gracias. Señores, y a ustedes también, muchísimas gracias. Este programa me lo he disfrutado muchísimo y la idea de nosotros siempre es poder educar en estos temas que son del día a día y que a veces uno no tiene ni la más mínima idea de cómo resolverlos. Y eso hacemos aquí, en Hoy con William Sánchez. A ustedes, muchísimas gracias y hasta el siguiente programa.